Desde Vanguardia Obrera apoyamos la segunda marcha mundial porque entendemos que loitar por la paz y por la no violencia es un deber de ciudadanos, es un deber también de cristianos. Somos una comunidad de cristianos que estamos implícitos en muchas labores y en muchas loitas, sobre todo por lo social, donde sabemos que hay un problema grave de estabilidad económica o de injusticia. Allí pretendemos estar y dejar un oso grau de area. Queremos dejar claro que nos, ainda que somos cristianos, creemos en Jesús de Nazaret y todas las cosas, pero no somos muy practicantes dentro de la iglesia institucional como tal. Nos diríamos que somos a contra de la iglesia institución, porque también loitamos, igual que por la naturaleza, por otras muchas cosas, pero loitamos por una iglesia distinta. Yo pienso que es fundamental, no somos de ir a misa ni historias de esas, pero estamos ahí metidos dentro y entonces lo que pretendemos es que la iglesia mude, que sea una de las utopías, pero que bueno, que creemos ainda que se pueden hacer cosas, ¿no? Por lo menos somos un freno para moitas cousas que se fan, ainda que non se nos visibilice moito porque non temos acceso, como teñen eles, a medios e a cousas, pero que somos aí unha especie de graniño pequeno que incordia, en certa medida, cando creemos que realmente non están facendo o que teñen que facer.